mis amigos de Poca M cómo estamos bienvenidos a otro video más de su amigo Francisco Lázaro de aquí de Arreglos de Poca M y en esta ocasión quiero enseñarles eh, cómo me preparo un día antes para hacer una grabación mañana tengo una grabación con un grupo norteño y estoy preparando la batería estoy microfoneándola, estoy este preparando más que nada los canales que voy a usar para para conectar a los muchachos me gusta prepararme un día antes para tener todo listo para cuando lleguen ellos a grabar ya nomás conectamos este vemos los niveles que estén todo bien y empezamos a grabar y así es una manera más rápida para mí para grabar y es y menos estresosa para los muchachos que vienen al siguiente día que estar conectando la batería estar armando la batería conectando cables y este pues de esa manera pues ya trabajamos un poquito más más a gusto no ahorita les voy a mostrar y cómo tengo eh, ya arreglada la batería cómo la preparé para para grabar les voy a mostrar los preamps que uso que no son muchos los preamps que uso este, más que nada uso los canales que vienen este, en mi Soundcraft. En la mixer que tengo, pues trae unos buenos preamps también. Entonces, pero de todos modos, uso algunos preamps en especial para ciertos este, instrumentos. En esta ocasión, pues en el bombo o el kick, este uso ya sea un este un balón, bueno, en fin, ahorita les voy a mostrar más que nada un poquito lo que estamos haciendo, ok. Este, si tiemblo un poquito la cámara, estoy usando la cámara grande. Este, se me perdió el tripod donde cuelgo la, la cámara, así es que pues ahora lo estoy usando mi mano como tripod, ok. Pero antes que todo, pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y compartan pues todos mis videos si les gustan. Y por supuesto, síganme en Instagram. Eh, Arreglos de Poca M, síganme en Facebook, que de repente ahí ponemos, posteamos cositas ahí que de repente, este, nos salen de aquí del estudio y por supuesto, este, pues síganme, sigan, comenten, comenten abajito qué les parecen este tipo de videos, ¿ok? Voy a mostrarles la batería, cómo la tengo microfoneada, ¿ok? Que en esta ocasión, pues aquí en la batería lo que usé fue un eh, Audix, un micrófono Audix para el bombo que viene siendo este un D6. Que lo estuve, más que nada, pues, este, buscando en internet porque me gusta mucho ese sonido. Da un sonido muy, este, muy punchy, que le dicen muy este, ponchado. Me gusta ese tipo de, de sonidos que, que se usan para el bombo. Entonces, ese micrófono, el Audix D6, me gustó bastante para ponérselo a la batería. Entonces, pues combina bien con la DW porque, eh, más que nada, el bombo o el kick de la DW... Da un ponche muy, muy bonito. Entonces, también estoy usando este, esta bocina. Más que nada, este es para capturar los bajos del, del, del bombo. Que al combinarlos con el micrófono Audix, pues más que nada, pues ya le da un ponchecito más, más gordito al, 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 al bombo, ¿no? Acá vamos a ir a la batería. En esta ocasión, pues aquí en la batería estoy usando en la tarola un Audix. Este, este micrófono también es muy bueno el i5, este Audix este, da un sonido muy brillante eh, me gusta, me gusta porque también tiene un sonidito medio este, brillante, medio, también medio ¿cómo se dice, medio chonchón entonces también este, este tipo de micrófonos me gusta acá en los toms estoy usando estos micrófonos este micrófono es, se llama un GLS Audio ES57 este viene siendo, estos micrófonos vienen siendo una copia de lo que es el Shure SM57. Y pues les diré que eh, tienen buen sonido. Tengo años con estos este, micrófonos y no se me han rajado. Compré unos micrófonos, yo compré unos micrófonos SM57, los originales, para usarlos en la batería. Y les digo, eh, me duraron no mucho tiempo porque se fregaron. Digamos, me duraron como unos dos años y se me fregaron. Y tengo, más que nada, con estos micrófonos ya tengo como unos. Uh, ya voy para unos 5 o 6 años y me han durado bastante, bastante estos micrófonos, más que los originales, que los Shure SM57. Y les digo, pues el sonido está muy idéntico al SM57. Así es que voy a. En un futuro voy a agarrar más micrófonos porque eh, ahorita tenía tres. Bueno, uno ya se me fregó, pero estos todavía están vigentes. Todavía le están ganando a los SM57 que, que compré la vez pasada. Compré tres, que los tres este, se me fregaron. No sé qué pasó. Y este, estos micrófonos todavía siguen funcionando como, como debe de ser. Se golpean y todo. Este, no sé si pueden ver. No sé si se puede captar en la cámara, pero está quebrada de este lado. De tantos golpes que, que ha recibido estos micrófonos de tantos años que, que he trabajado con ellos. Acá en este tambor. Como les digo, tenía el otro micrófono que estaba combinado para este tambor, pero se me fregó ese micrófono. Entonces, lo que estoy usando es un AKG C, algo así, C1900 o 1000, algo así. Este usualmente lo, lo usaba antes para los platillos, pero lo he usado en el tambor y este me ha gustado también como suena. Entonces, lo estoy combinando con, con, con estos micrófonos. Acá tengo eh, otro micrófono igual que el del tambor, es un AKG. Este también lo uso para los contratiempos este como les digo estos micrófonos grandes los usaba para los platillos acá arriba acá arriba no sé si pueden ver tengo ahorita eh, en, como usando como platillos tengo unos road estos que se les llaman los lapicitos entonces son, tienen un sonido muy brillante, muy bonito y me gusta usarlos para los platillos. En esta ocasión pues ahorita no, no cuento con uno, un lápiz para grabar los contratiempos, pero también capturan muy bien el sonido este tipo de micrófonos en, en la batería. Como pueden ver el tape, puros Mickey Mouse que tenemos aquí para que los detenga, pero todo está funcionando bastante bien. Y este, pues más que nada pues así es como tengo microfoneada la batería. Pues de esa manera es como estoy grabando, pues ahorita ya tengo el setup listo de la batería para grabar. Y ahorita vamos a ir a la cabina para que vean con qué estoy capturando los sonidos. Eh, vamos a la cabina. Okay. Para el bombo, para el kick, estoy utilizando eh, este preamp que es un BAE, BAI -E, en inglés, 1073. Este, este preamp este, es muy bueno, me gusta porque da un sonido muy... Eh, se siente como grande el sonido. Entonces estoy utilizando este canal eh, para el puro kick, para el bombo, para el, usar el Audix D6. Y en este estoy utilizando el tambor grueso. En este canal estoy utilizando el otro tambor, el tambor número 3, el, el tom grande en la batería para capturar pues, un sonido más grandecito. Y en la tarola estoy usando, que viene siendo este Avalon 737. Que, que da un buen sonido también, que lo uso también bastante para grabar voces. Y este, este viene con ecualizador, viene con este compresor. Y por supuesto el preamp también viene ahí este incluido. Entonces este es el que uso para la tarola. Acá tengo este preamp chiquito que uso, que, para, que voy a utilizar para grabar el acordeón y la voz como voz guía. Y ya después, este, cuando vayamos a volver a grabar este. Y ya después cuando vayamos a volver a grabar ya sea la voz, la acordeón, pues voy a utilizar ya sea el avalon o el. Voy eh, a hacer el BAE, el 7, el 1073, para capturar la voz o el acordeón. Eh, para que se oiga el sonido un poquito más amplio, ¿no? Acá en la consola. Pues acá en la consola pues tengo eh, lo que es ya el resto de. de de, la eh, de los tambores. Eh, los, los platillos, los contratiempos. Tiene bonitos preamps. Esta mezcladora también. Este, pero claro, pues no, no, no se comparan mucho con, con ese tipo de preamps. Ya en un futuro, ahorita estamos planeando pues este. Ya agarrar este. Unos API. Que son otros preamps muy buenos. Si Dios quiere en estos días. Pues vamos a adquirirlos. Para tenerlos también. El set completo. Para ponerlo en la batería. He escuchado pues maravillas de los APIs. Y realmente pues este los he visto cómo trabajan y me gusta, me gusta el sonido que, que tienen esos preamps. Vamos a tratar de comprar esos preamps para tenerlos también en la colección. Como pueden ver aquí. Acá tengo la otra batería, la Premier. la que usábamos antes para grabar. Aquí está ahorita descansando esta batería. Y ahí atrás tengo un desastre. <laughs> y este. Y por lo pronto pues ahorita ya tenemos usando la DW que. Está, da un sonido un poquito más moderno y la Premier que tengo acá, la que les acabo de mostra mostrar esa batería, esa también tiene un buen sonido, nada más que es un sonido un poquito pues de los demás lo de, de antes, pero de todos modos le hace competencia a la DW, no, 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 no pienso venderla, la voy a guardar porque de repente puedo hacer una grabación con otro tipo de sonido y voy a utilizar esa batería, pero por lo pronto ahorita voy a utilizar la DW porque es lo que está ahorita, más que nada ese tipo de sonido está de moda, ¿no? Entonces, este, vamos a seguir este la grabación. Mañana, mañana si tengo chance, pues, voy a grabar con los muchachos otro videoblog para mostrarles cómo estamos trabajando. Y pues ahora solamente quería mostrarles esto que estoy, este, cómo me preparo antes de una grabación. Entonces, un poquito de lo de mi trabajo, ¿ok? Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por todos sus likes. Eh, ya casi llegamos a los 7,000 suscriptores, espero que lleguemos muy pronto a los 7,000 o a los 10,000. Y por supuesto, ya vienen algunos tutoriales otra vez, este, no se me desesperen. Hemos tenido bastante chamba, pero pues, si Dios quiere, la próxima semana preparamos algunos tutoriales de lo que me han mandado. No se olviden suscribirse, seguirme en Instagram, Arreglos de Poca M, eh, Búsquenme en Facebook, Arreglos de Poca M. Y pues sí, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.